Hoy estamos aquí en una celebración tremenda que hemos querido hacer con un carnaval precioso, con colaboración también de la UTEM. Acá tenemos alrededor de 2.500 personas, fueron las asistentes y solamente artistas locales. Esta actividad comenzó hace varios días atrás y nos dedicamos a hacer un puerta a puerta para informarle a los vecinos de la actividad que tenemos hoy día. También se invitaron varios grupos, organizaciones culturales de varias comunas. Hoy día estamos todos pero fascinados con este hermoso carnaval que tenemos y celebrando nuestro aniversario número 38 de la Comuna de La Pintana. Y estamos compartiendo un lindo evento que se está haciendo ahora acá en el sector nororiente. Y hemos tenido una cantidad de bandas, pasacalles, batucadas preciosas que han puesto a la gente realmente muy entusiasmada, para toda la gente que ha trabajado aquí y por todo, feliz de estar acá y que se repitan estas lindas actividades también en distintos sectores de nuestra comuna. Dentro del carnaval, del recorrido del carnaval, que se efectuó por San Miguel, Joaquín Eduardo Bello, Aníbal Uneus, Gabriela Figueroa, hubieron más o menos como 10 bandas, 600 personas participaron y muchos colores, mucha alegría, mucha intervención con el ánimo de las personas, ahora quedaron todos full de energía y eso se agradece porque en realidad en los momentos que estamos viviendo estamos súper enrollados en nuestros problemas y esto lo aleja de todo.